hoy, 14 de mayo, 5 de la tarde, hora del frente en Corea, te hago la siguiente confesión. Cuando recibas esta carta, Dios no lo quiera así, ya estaré muerto. Si vivo, sobre mi pecho colgarán la insignia del honor y del veterano de guerra. Mis últimas palabras son ni siquiera para mi madre, porque tú sabes, acabarían con ella, sino para ti, mi bella colombiana distante y ausente, para ti, que fuiste la novia de toda mi vida. No me olvides nunca, porque yo me llevaré tu cariño hasta el cielo. Lo anterior no es ningún fragmento de novela rosa colombiana. Es un mensaje de amor que desde Corea llegó muy tarde a su propio destino. Es la carta breve y profunda que el teniente Vladimir Valek Moure desde San Yanni envió a su amada Mary en Bogotá. Corría el año de 1950, en el amanecer del 25 de junio, cuando divisiones de infantería de Corea del Norte, apoyadas por tanques, artillería y aviación, cruzaron el paralelo 38 atacando a Corea del Sur. Frente a este cruento ataque, Colombia atendió la solicitud que con carácter urgente hiciera el secretario general de la ONU a países miembros en procura de repeler la agresión de que había sido objeto la República de Corea y dispuso el envío inicialmente de unidades de la Armada Nacional. Roberto Urdaneta, ministro de Guerra del saliente presidente Mariano Ospina Pérez, el 28 de julio de ese año, ofreció el aporte de una fragata de la Armada de Colombia, la Almirante Padilla, para unirse a las fuerzas de las Naciones Unidas en la península. Mi saludo entonces a nuestras fuerzas. En esta fecha que nos debe preparar para nuevos roles internacionales futuros, para consolidar nuestra posición de potencia regional de primer orden, con unas fuerzas armadas dignas, que hoy miran la guerra de Corea con dolor por quienes allí perdimos vidas, parientes, conocidos, pero con una gran dignidad de haber contribuido a la estabilidad de la paz mundial, de las libertades del ser humano y, por supuesto, de la cooperación entre los pueblos.